Aquel hombre monstruoso que te causaba horror ha muerto. Y hoy ha nacido para ti un nuevo Lucio, dispuesto a conquistar tu amor. Tome asiento, por favor. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo inmediatamente. Calma, señora. Su hijo está sano y salvo. Sígame, por favor. Dominga, ¿y ahora qué le pasa? Ha estado llorando. No, no, Florecita. ¿Le pasó algo al niño? Ay, Florecita. Esmeralda y el chiquito no están. Y sabrá Dios qué será de ellos. ¿Pero qué dice, Dominga? Ese malvado del doctor Malaverte le da la culpa de todo. Siempre la tenía amenazada hasta que se salió con la suya. ¿De qué está hablando, Dominga? Esmeralda se fue con el niño. Cumplió lo que dijo. Que sería lejos donde el doctor Malaver no pudiera encontrarlos. Hijito. Hijito querido. Mi buen Melesio. ¿Satisfecha, señora? Ahora venga conmigo. No. En este momento me voy de aquí con mi hijo. Es inútil. No podrá salir. El doctor Malaver desea hablar con usted. Lucio, está en el hospital. Además, ¿quién es usted? Eso no importa. Le ruego que me acompañe, señora. Qué bueno que viniste, mi reinita chula. Pues yo me traje para acá el esmeraldito porque ya tenía harto sueño. Me dijo la Dominga, cuídalo. Y mira qué bonito lo he cuidado, mi reinita. Me veo muy bien. Sí, Melesio, sí. Ya nos vamos para la casa. No. ¿Vamos para la casa? No, después. Por favor. ¿Qué? Te encargo a José Rodolfo. Yo. No te separes de él. Yo aquí me estoy con el esmeraldito. ¿Vamos, sí? Yo aquí me voy a estar. No te separes. No, no, mi reinita, yo no me estoy aquí con el esmeraldito. ¿Cuánto tiempo hace que se fue Esmeralda? Hace rato. Pero, ¿a dónde pudo ir Esmeralda sola con el niño? ¿Qué puede hacer? Debió avisarme a mí y a los señores Peñarreal, Dominga. Pero usted la conoce, doctor. No me dio tiempo de nada. Bueno, no llore, Dominga. Vamos a tratar de tranquilizarnos. Esmeralda no puede dejarnos con esta angustia. Yo creo que de un momento a otro va a comunicarse con nosotros. Sí, sí. Ahora que recuerdo, eso fue lo que me dijo. Por lo pronto, tenemos que avisarle a sus papás. Ellos deben estar al tanto de lo que sucede. ¿Cómo? ¿Aún no te has arreglado? Juana, por favor, ayúdame a salir de aquí. Me pides un imposible, Esmeralda. Yo no puedo traicionar al doctor Malaver. ¡Lucio, está loco! Por favor, por mi hijo, te lo suplico, déjame escapar. No temas. El doctor no te hará ningún daño, ni a ti ni al niño. Será mejor que te arregles, yo te ayudaré. Habla a tu casa. Todos deben estar muy angustiados. Diles que estás bien. No comprendo cómo Esmeralda tomó una decisión tan descabellada en lugar de recurrir a nosotros. ¿A dónde pudo ir si no conoce a nadie? Ay, todo esto se me hace tan extraño. Bueno, Esmeralda, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo está el chilpayatito? Esmeralda, te exijo que me digas inmediatamente dónde estás. Papá, solo puedo decirte que el niño y yo estamos bien. Avísale a mamá y a todos. No quiero que se preocupen. Esmeralda, si no me dices dónde estás, tendré que dar aviso a la policía. No, 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 no lo hagas. Yo voy a estar en contacto con ustedes. Adiós. ¿Mi hijo dónde está? No. Ay. Señora, ¿se siente mal? No. Ya está pasando, gracias. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Cuánta desgracia le debemos a ese hombre? Más vale que te apures. El doctor Malaver no tiene mucha paciencia. ¿Pero para qué todo esto, Juana? No lo sé. Yo solamente obedezco. Tome asiento, señora, por favor. El doctor Malaver vendrá enseguida. Con su permiso. Esmeralda, has acudido a la cita. El día que tanto anhelé, por fin ha llegado.
Aquel hombre monstruoso que te causaba horror ha muerto. Y hoy ha nacido para ti un nuevo Lucio, dispuesto a conquistar tu amor. Sí, Esmeralda, tú has sido siempre la única razón de mi vida. Cuando estaba ciega, esperaba con desesperación el momento en que acudías a mi lado para conocer a través de mis palabras ese mundo que tú no podías ver. Y deseaba que aquellas horas se prolongaran por toda una eternidad. Te amo. Te he amado siempre. Hijo, vamos a pedirle a Dios que ellos estén bien. No arreglas nada con beber, hijo. Tú nunca has recurrido a estos medios. No sé qué hacer, mamá. No sé qué pensar. Siento que estoy luchando contra un enemigo invencible que no puedo ver. ¿A qué te refieres, Álvaro? Que me estoy dando cuenta que Esmeralda no me quiere, mamá. Yo he insistido en aferrarme a un sentimiento que solo está de mi parte. Es natural que te sientas así, pero Esmeralda te quiere, hijo. Y no se diga José Rodolfo. Se le ve el cariño que te tiene y los niños no saben fingir. Yo lo quiero a él, mamá. Nunca he tenido un hijo, pero sé que lo voy a querer como a José Rodolfo. Por eso me duele tanto pensar que puedo perder a Esmeralda. Cásate conmigo, Esmeralda. Yo no concibo la vida sin ti. Y tampoco me interesa vivirla. Por favor, dime algo. No me castigues con este silencio, dime algo. Lucio, por todo aquello que existió alguna vez entre nosotros, déjame ir. Déjame ir con mi hijo. No nos hagas más daño. ¿Y el daño que tú me has hecho a mí? ¿Cómo te imaginas que he vivido desde el momento en que te fuiste de mi lado? ¿Por qué me salvaste, Lucio? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para perseguirme? ¿Para obligarme a permanecer a fuerza a tu lado? Conóceme, Esmeralda. Dame esa oportunidad, por favor. ¿Quieres escuchar un poco de música? Vale.
¿Ya viste que el niño está bien?